To understand how there can be somebody with 600 plus alleged victims and they get bail. If there is any witness out there that has been threatened by the Attorney General or has been offered the green card or anything for their... This is the central series of issues that we have been asking for in terms of discovery related to the Jane Doe's for two solid years while my client has sat in custody. Honorable inocente. Tal para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Continuamos con el caso legal que enfrenta el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, en la Corte de Los Ángeles, California, los Estados Unidos. En esta ocasión les hablaré de cómo buscar la justicia a través de los conductos legales como son las Cortes Federales, así como las autoridades competentes que representan la justicia en aquel país estadounidense. Es de suma importancia que se haga justicia, aunque para ello tenga que abrirse el cielo. Así dijo Jim Garrison, quien fue investigador en torno al caso de la conspiración que hubo referente al asesinato de John F. Kennedy, ex presidente de los Estados Unidos, el día 22 de noviembre de 1963, por lo que la justicia humana no se compara con la divina, ya que la que ejercen los hombres no es perfecta. Muchas veces se han visto en los procesos legales cómo caen en muchas inconsistencias, anomalías, atropellos en la hora de aplicar la justicia, por lo que es necesario buscar los diferentes conductos y todos los medios que sean necesarios para que se aplique con certeza una justicia basada en hechos reales y apegados a la verdad, en donde no se dé lugar a las calumnias o al perjurio. Cuando no se hace justicia, se debe invocar con insistencia, así como se habla en la parábola de la viuda y el juez injusto, en la cual hizo hincapié el Señor Jesucristo en la epístola de Lucas 18 en la Biblia, en donde narra que la viuda no tenía nadie que abogara por ella, lo cual la dejó en una situación desesperada. Sin embargo, en vez de rendirse, ella fue incansable en búsqueda de la justicia. El juez injusto finalmente le concedió lo que pedía, porque sabía que ella no dejaría de presentarse ante él hasta que recibiese justicia. Hay que señalar que la justicia se encuentra llegando a la verdad de fondo, ya que siempre se debe buscar la verdad, porque solamente la verdad os hará libres. En torno al caso del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, cuyo debido proceso fue totalmente violentado por el exfiscal Javier Becerra y su equipo de trabajo. Hay que enfatizar los siguientes sucesos y acontecimientos reales a este caso, lo que muchos medios masivos no difundieron sobre la verdad jurídica del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, a quien se le privó de su libertad injustamente, sin efectuarle un debido proceso, así como lo señala la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. La fiscalía tampoco presentó pruebas ante la Corte Superior de Los Ángeles, por lo que la jueza Teresa Sullivan multó a las fiscales Amanda Plissner y Diana Callaghan, fiscales asistentes, quienes violaron una orden del tribunal para que entregaran material que demostrara la culpabilidad del acusado, sin embargo, cuya evidencia no fue entregada ante la corte mencionada. Por otro lado, nunca se presentaron las supuestas víctimas a declarar ante la corte y un jurado que analizara sus declaraciones. Nunca se subieron al estrado para hacer un juramento de decir la verdad y solamente la verdad, así como lo expresa la Constitución estadounidense. En sí, la Fiscalía de California nunca acreditaron a las denunciantes, por lo que la firma de abogados Sawyer y Rosenfield descubrieron otra vez la vergonzosa parcialidad
autoridad del fiscal en el caso, porque hay reglas que deben aplicarse por igual. Se dijeron indignados por la injusticia en el caso y sobre todo por la parcialidad. Los abogados de la defensa acusaron en su momento al exfiscal Javier Becerra de violar precedentes de la Corte Suprema que requiere a fiscalía y juzgadores que verifiquen la identidad y autenticidad de los testimonios a presentar. El fiscal no lo hizo, abusando de su cargo. Tampoco le permitieron al acusado presentar testigos a su favor, una garantía que estipula la sexta enmienda, tal como fue denegada por el juez Lomelí el 26 de septiembre de 2019, de acuerdo a lo que publicó el medio CNN Español, cuyo medio textualmente mencionó en su nota titulada "Abogados de Nazón Joaquín García apelarán decisión del juez que les negó un testimonio", la cual menciona en su artículo: "Ahora la defensa legal anticipa apelar la decisión del juez Lomelí, quien negó la moción que había presentado la defensa sobre el testimonio de un testigo que desean presentar en el caso. Por todas estas violaciones al debido proceso del dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, este caso fue desestimado el 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California. El fiscal, en un acto de revanchismo, volvió a presentar cargos contra el dirigente religioso, violando la quinta enmienda de los Estados Unidos, en la cual expresa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En la publicación cristiana Christian Post Español, en su publicación del día 29 de marzo de 2022, en su noticia titulada "Fiscales de California fabricaron caso contra el predicador de mega iglesia", en su nota periodística señala textualmente: "La magnitud de la mala conducta del gobierno fue tan grande que no se puede cuantificar fácilmente, y el efecto en cascada de las acusaciones de estas acciones es inmenso", escribieron Jackson y su equipo. Estos incluyen, entre otras cosas, que el señor García se vio obligado a soportar una audiencia preliminar simulada, basada completamente en mentiras y ficción, creada completamente en la mente de los investigadores y fiscales. García se declaró inocente de los cargos en su contra y enfrenta una fianza 90 millones, que es la más alta jamás impuesta en el condado de Los Ángeles. Aquí quiero hacer hincapié que esto fue otra violación más que cometieron las autoridades de California en contra del director de la mega iglesia citada, ya que se violentó la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que claramente menciona: es parte de la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha determinado que la sección sobre los castigos inusuales y crueles sea aplicado a los estados. Las frases empleadas son originales del Acta de Derechos inglesa de 1689, y esto es lo que muchas personas nunca han visto: la manera en que han violentado todas las garantías del dirigente religioso, un mexicano quien ha sido discriminado en aquel país estadounidense. Sin embargo, la gente ha creído en la ola de infamias y calumnias que han desatado los medios amarillistas, irresponsablemente dañando la moral e imagen del dirigente religioso. E incluso grupos ocultos han pagado documentales muy caros en canales de entretenimiento como HBO, Netflix, entre otros canales estadounidenses, quienes han armado una campaña de desprestigio en contra del dirigente religioso, publicando toda una serie de difamaciones, dando espacio en sus programaciones ciertas entrevistas dudosas de personas calumniándole, ya que estas acusaciones las han estado difundiendo en estos medios sin ser comprobadas en un juicio ante un juez, ante los abogados de defensa y con un jurado que analicen estas declaraciones con detalle para comprobar jurídicamente tales acusaciones. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
defensa de los derechos humanos del director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, que desde aquí en México estamos levantando el brazo en favor de su libertad. ¡Libertad! 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 Como lo marca no solamente el derecho nacional, sino las leyes internacionales, toda vez que quedaron, no han sido suficientes y han sido muchas veces allegadas de manera ilegal para poder inculpar o para poder imputar a este mexicano que ha sido injustamente procesado y encarcelado violando todos sus derechos humanos. Y me refiero al líder internacional de la Iglesia, la Luz del Mundo, nuestro compatriota Nazón Joaquín García. Como les informa el director de Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez, hace 8 días tuvimos una asamblea, conferencia informativa sobre las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra del apóstol de Jesucristo. Y se llegó al acuerdo de que, independientemente de expresar esas violaciones, se tomaran acciones concretas. Y una de ellas fue la propuesta de efectuar una demanda colectiva. Hoy es cuando hay que hacer algo, como dijera John F. Kennedy. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Hoy es el momento, porque está en un proceso de peligro, porque ya hay una corte federal que le quiere imponer 2 cargos que habían sido ya desestimados. Es importante que tanto la iglesia y todos los que creen en él y que le siguen, es importante que se unan a esta lucha, que un grupo de abogados y de organizaciones se están uniendo en defensa del director internacional con una acción concreta, como menciona el licenciado Román. Hemos visto el trabajo que ha venido desempeñando desde hace mucho tiempo Daniel Cruz Benítez, Emblemas de México, en la defensa de los derechos constitucionales, también conocido como apóstol de Jesucristo. Lo hemos visto y por eso nosotros, con el Programa Nacional y Academia de Amparo Permanente a la Gente, de la Academia de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, al participar con él en foros anteriores y escuchar toda una serie de quejas en torno a lo que consideran y ellos sostienen como violación a derechos fundamentales del apóstol de Jesucristo, le planteamos hace varios días que tenemos un instrumento, un mecanismo, un procedimiento denominado Instancia Promotora de los Derechos Fundamentales de las Personas, y nos abocamos efectivamente a hacer esa demanda, instancia, iniciar esa instancia que aquí traemos, que desde luego los que gusten firmarla, los que gusten adherirse a esta demanda. Es una instancia prácticamente novedosa, casi nadie la maneja. La hemos desarrollado durante trabajos realizados durante más de 20 años en la lucha, en la defensa de derechos fundamentales a nivel individual, a nivel particular y desde luego en causas nacionales y hasta mundiales. ¡Libertad! 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 El señor Nazón Joaquín García ha sido pisoteado sus derechos allá en los Estados Unidos. El grupo delincuente que lo ha malinformado, que ha hecho grandes cosas, inventar tantas patrañas en su contra, lo han metido en aquel bote, en aquella cárcel, en contubernio con autoridades de aquellos lugares. Pero quiero manifestar algo más allá. No sé cómo lo hicieron este grupo delincuente o delictivo, que hicieron que aquellas autoridades pisotearan sus propias leyes, violando así la 4ª enmienda, la 5ª, la 6ª y la 8ª enmienda, y no les bastó eso, violaron aún la regla Brady. Esto es algo que puedo decir, que han pisoteado esas autoridades, esos 2 jueces y ese fiscal, pisotearon su propia bandera de aquellos lugares de Estados Unidos.
52 estrellas fueron pisoteadas y ningún grupo directivo había hecho que la autoridad de Estados Unidos pisoteara sus propias leyes y sus propias constituciones. Hoy este grupo lo ha logrado. Así que denunciamos abiertamente que han pisoteado todos sus derechos al señor Nazón Joaquín García. Y hoy exigimos su libertad. ¡Libertad a Nazón Joaquín García! ¡Libertad! 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 ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Como mexicanos tenemos que unirnos, tenemos que poner un granito de arena por un mexicano. Se necesita, dicen que un mexicano, para acabar con otro mexicano. Pero demostrémosle al país aliado, al país al que nos trata como patio trasero, que no somos indiferentes, que somos apoyo, que somos humanos, que somos luchadores sociales y que valemos tanto como ellos como nosotros. Creo que estas injusticias a las que están abordando a este personaje, representante de la Iglesia a nivel mundial, creo que es algo difícil. ¿Qué no ha pasado entre los independientes, entre los insurgentes o entre los revolucionarios? Cuando jalan multitud de masas, cuando jalan muchísima gente, cuando el poder está en la palabra, cuando el poder está en los actos, mas sin en cambio, siempre por una otra parte, nos ha pasado que países extranjeros nos han sublegado y quieren ponernos siempre de rodillas. Creo que en estas fechas ya no es posible. En este siglo, creo que aquí veo niños presentes que tenemos que inculcarle la parte del derecho, del respeto y de todos los valores que se tienen que tener como mexicanos. En este mes, en este año, como su bien se lo repito, agosto, es un mes en el que nuestro prócer nació el 10 de agosto de 1782 y creo que ese valor, ese respeto que llegó a todo el mundo, creo que ahí estamos demostrando a nuestro segundo presidente, que fue esta gran persona. Creo que hoy nos seguimos viendo que no nos apoyamos como mexicanos y que nuestras instituciones no nos sentimos representados. Pero quiero decirle a todo el pueblo de la Iglesia, la Luz del Mundo, que las organizaciones a las cuales presido, como la organización Los 500 de Iztapalapa, que de ahí se fundaron todas aquellas como Los 500 de la Ciudad de México, juventudes organizadas políticamente, y entre otras que mencionó aquí nuestro amigo y compañero licenciado Daniel Cruz Benítez, cuenten con todo nuestro respaldo, cuenten con todo nuestro apoyo para cuando sea necesario hacerlo por documentos, con papeles, para poder dar esa firma. Y tenemos demasiados amigos abogados que podemos apoyar junto con ustedes para que podamos hacer esto como hermandad de unión de espíritu de nuestra parte hacia ustedes. Muchísimas gracias. ¡Libertad! 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 Ya mencionaron vos todo. El debido proceso no se llevó a cabo como debe ser. Pero lo más importante que debo destacar, que se impuso una fianza histórica de 90 millones de dólares. Y es por ello, esta es la enmienda octava de las leyes americanas. Y además fueron multada la fiscal Amanda Pacer. Hacen ese tipo de violaciones. Ahí los derechos internacionales están violados. Hay una violación franca. Entonces debemos, en este asunto, debemos nosotros, ya lo dijo nuestro amigo Benítez, ¿verdad? Román Díaz, ¿verdad? También es muy importante nuestra participación. Ya hay abogados en Estados Unidos que están revisando esta situación. Todo ese tipo de soluciones, porque es interesantísimo e importante lo que está haciendo el licenciado Daniel Cruz Benítez. Él es el director de comunicación social de la Asociación de Abogados Litigantes y es por ello que lo hemos seguido paso a paso y ha dado grandes, pero grandes resultados en este grave problema que es a nivel internacional. El director Nazón de la Luz del Mundo, injustamente, ya lo comentamos, se están llevando a cabo varias situaciones. Nosotros en la vida como juristas
como litigantes. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, compañeros, y especialmente esperemos que esta causa que estamos realizando tenga un fin para efectos positivos, y esperamos seguir apoyándonos todos juntos. Buenas tardes, mi nombre es Lucecita del Carmen Velázquez García, especialista en Derecho Penal, y creo que la acción que se está haciendo a través de esta asociación para defender a nuestro líder mundial de la Iglesia de la Luz del Mundo tiene que ver con el sistema internacional y nacional positivizado y a través de los mecanismos jurídicos que tenemos a la mano, ya que no solamente los derechos humanos deben de quedar en la letra, sino también hay que activarlos a través de los mecanismos que tenemos. No solamente involucrarnos de forma pasiva, sino también activa. ¿Es cuánto? Son muchas las violaciones que han cometido en contra del director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Las enmiendas, la principal es la sexta enmienda, que es un derecho constitucional que tienen todos los acusados en aquel país de Estados Unidos. Nunca le permitieron un juicio. Dos, nunca presentaron las pruebas, ni tampoco a las denunciantes. Aquí cabe destacar que tampoco hubo un jurado donde les hicieran preguntas y repreguntas a las denunciantes. Es más, las denunciantes siguen anónimas, y esto es muy violatorio en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Además de que hubo una audiencia de sentencia, pero jamás cuando presentaron estas denunciantes dieron la cara. Únicamente hubo unas mujeres que escondieron su rostro y acusaron. Pero eso es una violación, porque debieron haberle permitido al acusado defenderse. E incluso los abogados que él tiene debieron haberle defendido, pero así no fue. Todo fue una audiencia de sentencia manipulada, todo fue manipulado. Y hasta la fecha los medios de comunicación siguen con una desinformación total de los hechos. Y es importante que la gente y todos los televidentes de Emblemas de México sepan todas estas violaciones. De hecho, la conferencia pasada, ahí van a ustedes encontrar detalladamente todas las violaciones a las enmiendas de los Estados Unidos. Policías auxiliares, pensionados, el día de hoy también se unen a este movimiento. Son mis amigos, todos los policías auxiliares aquí en la Ciudad de México, también ellos están luchando por un derecho, un movimiento que se llama Frente Civil, Unión Internacional de Organizaciones y Asociaciones Civiles en Pro de la Libertad y de los Derechos Humanos. El día de hoy estamos viendo el caso del dirigente religioso Nazón Joaquín García, pero mis amigos han venido y han hecho presencia. Yo quiero pasar al frente. Nuestro buen amigo Justino de la Rosa Acevedo. Sí, está bien. Aquí estamos los integrantes del Movimiento por la Dignidad y los Derechos de la Policía Auxiliar, pensionados y jubilados. Estamos en apoyo a Nazón Joaquín, porque sabemos que es una persona íntegra. Por eso estamos aquí, apoyo a él. Claro, todos sabemos que los derechos son violados. Se han visto muchos documentales que ha llevado a cabo nuestro amigo Daniel. Se han violado esos derechos. Estamos nosotros en apoyo precisamente para que se tome en cuenta ese derecho que él tiene allá en Estados Unidos, porque han sido violados sus derechos humanos. Estamos haciendo presencia, que sepan que es una protesta pacífica, pero legal, que hay fundamentos legales. Estamos aquí para apoyarlos y que se deje en libertad a Nazón Joaquín García. Muy buenas tardes a todos, aquí apoyando aquí a Daniel, que nos ha apoyado en todos los movimientos de la de las policías auxiliares, que igual que nos han pisoteado de sus derechos, y estamos aquí en apoyo de él también, como Pasón. Nos buscamos el apoyo del movimiento por la dignidad y derechos de la policía auxiliar, pensionados y activos. Estamos aquí presentes para apoyarlos también. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Estamos contigo. Muy buenos días. Mensaje al gobierno de los Estados Unidos: que liberen al amigo Joaquín. Yo me pregunto, ¿por qué lo juzgan? ¿Por qué lo sentencian si nunca lo juzgaron? Si hay suficientes elementos para que
se exonere de lo que le están culpando. No es justo, es inhumano por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pedimos la intervención directa del gobierno federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que haga un pronunciamiento al respecto de nuestro amigo Joaquín. No es justo, si los derechos humanos existen, que defiendan entonces esa institución. Los derechos humanos es para defenderlo, para defender a cada ser humano habitante del mundo. Para eso fue creado. Sin embargo, no vemos acción por parte de derechos humanos internacionales. Yo, como integrante, miembro del Movimiento por la Dignidad y los Derechos de la Policía Auxiliar, todos los pensionados de aquí de la Ciudad de México, apoyamos al compañero, amigo Joaquín. Muchas gracias. Eso no es todo. Nosotros también somos pueblo de México y estamos apoyando al amigo Nazón Joaquín. Eso es todo. Gracias. Aquí estamos. Apoyo. No, les quiero agradecer al Movimiento por la Dignidad de los Policías Auxiliares de la Ciudad de México, pensionados y jubilados, que el día de hoy hayan hecho presencia en esta manifestación pacífica. ¡Libertad! ¡Libertad! Vamos a pelear por México, y si no tienen quien pelee por ustedes, échenos un telefonazo. Ya para culminar con esta entrevista, doctor, yo ya le entregué información referente al caso del dirigente religioso de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Las diferentes violaciones que hubo, que no hubo un juicio, no presentaron denunciantes, tampoco pruebas. Hubo un caso que sabemos que una audiencia de sentencia que fue manipulada, y además este caso ya había desestimado el 7 de abril de 2020. ¿Usted qué piensa referente a este caso? Bueno, primeramente que nada, hay una máxima jurídica que establece internacionalmente que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito. Esa es una violación grave. Segundo, esta serie de violaciones que en este momento hicimos de su conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, hicimos a la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, e hicimos en la Comisión de Trabajo y de Derechos Humanos en la Corte Suprema de la Haya, Holanda, toda la información que nos trajiste, más la que ya teníamos, es plenamente demostrable. El señor es inocente. Lo que hay que preparar es cualquier emboscada que le hagan después de, porque el señor va a salir y va a salir inocente. Desgraciadamente, no te dicen, ay, disculpe, ni siquiera, nomás te sacan. Ahorita lo que hay que prevenir es que no tengamos una revancha o un boomerang que se regrese y nos lo vuelvan a detener violando de todos sus derechos humanos. Qué bueno que llegaste aquí, qué bueno que vamos a mandar nosotros una recomendación. Esta iglesia es una de las iglesias más reconocidas y que nosotros sabemos perfectamente que son de gente buena, porque acuérdense, somos más los buenos que los malos. Entonces, a veces las envidias, los que les decía hace rato, las envidias son las que te causan problemas, no el trabajo. Uno tiene problemas por hacer el bien, ni modo, nos tenemos que enfrentar a ese tipo de situaciones. Y cuando nos cambien el chip, que tiene que ser en este sexenio, vamos a comprendernos más y a trabajar en equipo. Yo le mando un saludo a todos los integrantes de la Luz del Mundo y le pido el apoyo de ustedes a las firmas que necesitamos, así como también que de una manera justa sea la aplicación y que pueda ser funcional, porque no queremos trampas, y si va a haber trampas, nos vamos a defender. Está demostrado institucionalmente aquí que por más grande que esté el funcionario, si tiene falta de derechos humanos o violaciones de derechos humanos, lo vamos a demostrar, cueste lo que cueste. Igual vamos a hacer con el señor, el representante de su iglesia, que ya agarramos el caso y vamos a cooperar en todo lo posible para que obtenga su libertad. ¡Viva México! ¡Buen año, señores! Y
y el día de hoy estamos realizando esta invitación a nivel nacional e internacional. Como vimos a principio de año, muchos abogados de diferentes instituciones como la Academia Mundial de Amparo, Organización Mundial de Abogados y otros bufetes jurídicos, estamos uniéndonos, además como representantes de asociaciones civiles, organizaciones, haciendo un frente civil de derechos humanos. Estamos trabajando para la liberación del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Y como hicimos al principio una invitación, estamos invitando a todos a que se unan a esta lucha, porque hay un mexicano que está preso en aquel país de Estados Unidos y queremos liberarlo, pero necesitamos también que muchas personas que lo conocen y que saben de su testimonio puedan firmar por esta inocencia y honorabilidad del dirigente religioso en aquel país de los Estados Unidos. Vamos a presentar en diferentes instituciones, organismos de derechos humanos y además allá en los Estados Unidos, allá en Washington, vamos a ir a entregar un oficio, un amparo para la protección del director internacional, que respeten sus derechos constitucionales y derechos humanos que él tiene. Así que los invitamos a todos, llámenos al 5564-828870, únanse a esta lucha altruista, porque nosotros queremos su liberación. Invitamos a todos los seguidores de Emblemas de México a que continúen con esta información. Así que síganos a través de nuestro canal de Emblemas de México. Informo para todos ustedes, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido. Honorable inocente. Honorable inocente. Honorable inocente.